Hoy en nuestro Chester Félix Álvarez, yo creo que es uno de los nombres más conocidos del mundo hotelero aquí en Galicia. Y estábamos precisamente nosotros, antes de empezar, recordando cuando nos conocimos, que ya va años, años y años. Director del Gran Hotel Los Abetos en Santiago, ahora desde hace una temporada, una etapa totalmente distinta a cuando nos conocimos, de hecho, ¿no? Los tiempos cambian. Bueno, me encanta primero estar aquí en este maravilloso programa y encantado de volver a verte. Sí, estamos hablando de una época que fue bonita, como es bonita la actual, pero que han cambiado muchas cosas, porque estamos hablando del año 93, que curiosamente fue el primer año santo. Bueno, el primer, no, perdón, fue el año santo compostelano por excelencia, cuando el Sí. tema del Pelegrín. Y estábamos recordando, pues, vivencias que hemos tenido juntos en el Gran Hotel La Toja, en el que estuve llevando la dirección general durante 14 años. Y hablando de las personas y los personajes que he conocido, que tú has conocido, que a muchos también les conocías, que hemos pasado realmente momentos muy, muy bonitos, maravillosos, y personas que, afortunadamente, muchos de ellos todavía están aquí, y que tengo la suerte de haberlos conocido, haber departido momentos importantes y que sigo teniendo. Decíamos en el que Félix estuvo durante muchos años, fue director del Gran Hotel La Toja, y yo creo que además dentro del hotel marcaste todo un hito y toda una época, porque era una época además en el que el hotel era muy personal. Yo creo que los que veraneaban allí habitualmente eran veraneantes de pasarse 1 o 2 meses, con estancias mucho más largas de lo que suele suceder ahora. Y yo creo que marcaba así ese punto de conozco al director, el director me viene a saludar, tengo una relación personal con él. Yo creo que a partir de ahí, cuando ya se hizo cadena, cambió un poco todo, ¿no? Pero esa época, ¿cómo la recuerdas, Feli? La recuerdo con un gran cariño, porque yo llego al Gran Hotel en el año 90. Y lógicamente lo primero que hago es tener una reunión con todos los clientes. Clientes, más bien clientes de verano, lo que tú dices, que tenían estancias largas de 1 o 2 meses. Bueno, yo cuando llego en el año 90 quedaban unas 20, 25 familias de estar un mes o un mes y medio. Cuando antiguamente las estancias eran de 2 meses, familias completas, meses de julio y agosto. Para mí fue gratificante el tener la suerte de partir, de hacernos amigos, porque los clientes que iban al Gran Hotel en aquel momento eran estancias largas, iban sin estrés, aunque después hicimos los programas antiestrés, iban sin estrés. Formaba parte de estar con sus amigos, de pasar el verano. Entonces, tenías tiempo de hablar con ellos te contaban su vida, ¿no? Ellos participaban en el día a día del hotel. Yo me acuerdo cuando el primer año, y que yo tengo la suerte de conocerles, a cada uno de ellos, aparte de presentarme, pregunté: ¿usted qué haría en el hotel? ¿Qué le falta en el hotel? ¿Qué necesita? Fue muy gratificante. Empezamos la reforma en el año 90-91, cuando yo llego. Empezamos la reforma del hotel, que duró 3 años, y sí que tuve en cuenta los consejos de esas personas que tenían estancias largas y aquello era como su segundo Segunda hogar, casa. exactamente. Lo recuerdo de una forma fantástica, y sobre todo por la cantidad de personas que he podido conocer. Muchos de ellos han sido amigos y otros siguen siendo amigos, y para mí ha sido de una gran riqueza. Y sobre todo, pues, a nivel profesional, fue importante porque intenté cambiar un poquitín la dinámica del hotel. Cambiamos la dinámica en cuanto a lo que era el termalismo. Nos dedicamos más bien, en vez del termalismo dedicado a curar, lo dedicamos a prevenir, ¿eh? Y de ahí fue cuando empezamos con los programas de esa enfermedad famosa de finales del siglo XX y principio XXI, que es el estrés, que es la ansiedad. Pues empezamos con esos Ahí programas. anda el Ahí anda el estrés. estrés. Entonces empezamos con programas de saludables, con programas dedicados al mundo del bienestar, a cuidarse uno mismo. Y fue un cambio de tendencia que hemos sido de los primeros en España junto con otros establecimientos,
en apostar fuerte por esta visión diferente y distinta del mundo del traumatismo. Félix, además, una época, aquí que hablamos tanto de moda siempre en el programa, una época en la que era lo más glamuroso que podía pasar por Galicia pasaba en La Toja, ¿no? Esas cenas de gala, esas cenas de verano tan, tan maravillosas. Sí. Empezamos en el año 93, en el mes de agosto, cuando ya los clientes a final del mes de agosto ya se volvían a sus casas, hicimos unas cenas que le damos los premios a la fidelidad del cliente al gran hotel. Yo no me acuerdo que en la primera cena participó un gran amigo común nuestro, Fernando Onega, escribiendo una de sus cartas fantásticas, en la que venía diciendo, dirigido a los clientes, dice: hoy que hay una gran publicidad y todo el mundo te invita a que vayas al Caribe, un billete más avión con unos precios especiales y con unos descuentos maravillosos, en cambio tú eres fiel a la cita del gran hotel y tú vienes al gran hotel, ¿no? O sea que se premiaba eso. Aquí premiamos clientes que llegaban 40, 45, me acuerdo que hubo un año que tú estuviste en aquella, en aquella cena que hablábamos, que se premió con la pareja que llevaba 50 años ininterrumpidos disfrutando de las instalaciones del gran hotel. Había muchas personas, pues bueno, si hablamos de personas, pues podemos hablar de María Marcela, la gran María Marcela, madre de Josemi, una gran persona, que me ayudaba muchísimo. Ella se encargó, después, además me acuerdo el primer año la nombramos Relaciones Públicas de Honor, y ella me decía: Félix, yo voy a llamar a todos mis amigos para que vuelvan. Había personas que habían dejado de ir, que vuelvan al gran hotel. Y así fue, ¿no? Era una cita obligada, era un momento, momentos muy bonitos, y ellos se involucraban, ¿no? O sea, y qué cosa más bonita que yo contara con la ayuda de ellos para aumentar la ocupación del hotel y estas cositas que no sabes. Bueno, yo la verdad es que María Marcela era una de las personas que a mí personalmente me quedó grabadísima, porque siempre era cariñosísima, pero cariñosísima conmigo. Y es verdad que ella era casi la esencia del gran hotel. Estabas allí, era, te recibía en su casa, sí, ¿sabes? Ven a tomar un café conmigo, que estoy en mi casa y tal. Y es verdad que lo vivía así, conocía a todo el mundo y tenía una relación entrañable con todo el personal. Bueno, dejamos atrás La Toja y nos pasamos al interior, a Santiago. ¿Qué ha supuesto para ti los abetos? Pues Santiago es una ciudad, es el eje de Galicia, es la ciudad conocida a nivel internacional de Galicia, es el punto de encuentro. Curiosamente, antes de estar en La Toja, yo empecé en el mundo del turismo en Santiago, en el mundo de la agencia de viajes. Yo estudié turismo y, curiosamente, mira, empecé en Santiago y yo creo que finalizo en Santiago. Es una ciudad, bueno, es un círculo tu vida. Es un círculo, me estoy dando cuenta que es un círculo. Es una ciudad que para mí encierra, le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Hay muchas personas a las que yo he conocido en mi época, en los años 80, y que siguen ahí, otras personas que he conocido ahora. El Gran Hotel Los Abetos es un hotel fantástico, que curiosamente fue construido muy unido a los años xacobeos, porque la primera fase se hizo en el año 93, la segunda en el año 99, y ahora estamos con un proyecto muy unido a mi forma de trabajar, a lo que más me gusta dentro de un hotel, que es más bien la imagen de un resort. Que no solamente el hotel ofrezca habitaciones, sino que aparte de habitaciones tenga una buena restauración, y estamos con un proyecto importante de hacer la construcción de un espacio dedicado al mundo del bienestar, al mundo de los hábitos de vida saludable, y la construcción de un spa que será un referente en Santiago y será un referente en Galicia. Estamos ultimando los últimos retoques con la administración, a ver si podemos dentro de poco empezar las obras, y dentro de, ¿por qué no?, en el año 21, que es Año Santo, pues estar ahí. Estar ahí. Estar ahí.
Oye, también hablando de moda, que parece que en el campo de la dirección hotelera sois todos muy de traje y corbata. Hay otros campos, incluso la política, que era como más seria, en la que se han ido relajando las formas, pero los directores de hotel, foto que hay de congreso director de hotel, todos con traje y corbata. Pues sí, pues es verdad. Yo de vez en cuando me permito la licencia, sobre todo en verano, de no llevar la corbata, pero sí que es algo que va muy unido al mundo hotelero. Bueno, también te puedo decir que en el Congreso de los Diputados antiguamente iban todos de corbata, como venía escuchando por eso, en la radio ahora cuando venía a verte, y hoy en día creo que decían que la última estadística que hay, el 50% es con corbata y el otro 50% sin corbata. Bueno, poco a poco se van cambiando, eso va unido a la moda y bueno. La corbata imprime carácter, bueno, yo creo que imprime carácter la persona, pero bueno, un poco pues también ayuda. ¿Cuántas corbatas tienes? Uy. Uy. No lo sé, pero tranquilamente más de 100. Y además es un regalo socorrido, supongo, ¿no? Ahora que pasamos de... Claro, es un regalo. Pues mira, pues por ejemplo, muchos amigos, clientes, es un... Cuando llegan, cuando te ven, la corbata, por supuesto, es uno de los objetos de vestir que más te ofrecen el regalo, es un regalo socorrido, como tú dices. Bueno, en lo que no cambiaste, cambiando de etapa, es rodearte de famosos, ¿no? De gente conocida, porque en el Gran Hotel de la Toja era un lugar de referencia para muchos clientes de rostros conocidos, y también ahora sigue siendo, lo sabe todos, un sitio donde es fácil, fácil encontrarte rostros de la televisión. Sí. Sí, es verdad, es verdad. ¿Muchos de los que van de repente te encuentran o todo el mundo sabe que ya estás allí? La mayoría lo sabe, ¿eh? Pocos me encuentran, la mayoría lo sabe. Y para mí es muy gratificante que tengo mis clientes que me siguen. O sea que esto, quieras que no, bueno, pues dices, oye, pues creo que lo he hecho medianamente bien, ¿eh? Porque no creo que sean masocas, ¿eh? que allá donde he estado, pues, oye, Félix, que me he enterado, que me has dicho, allí estoy. Y es muy agradable porque es una forma de volver un poquitín atrás y también estar en la actualidad, lógicamente. Bueno, pues del Gran Hotel Los Abetos seguro que seguimos hablando mucho en estos tiempos, sobre todo con esos grandes proyectos que tienen a la vuelta de la esquina, así que seguro que Félix se vuelve a sentar en nuestro Chester. Yo estaría encantado, de verdad, me encanta y ojalá vuelva a estar pronto. Eso querrá decir que tenemos esa... ese paso adelante que queremos dar, porque un hotel tiene que ser algo más que un hotel, tiene que ofrecer más servicios, sobre todo en el caso nuestro, y ojalá dentro de poco tengamos la suerte de poder poner ya la primera piedra y de, con tu amable invitación, que te vaya contando un poco el día a día de esa gran obra, que estamos todos ilusionados, que será algo importante, que será un valor añadido a lo que ya hoy tiene un gran valor, que son las propias instalaciones del Gran Hotel Los Abetos en sí misma. Félix, pues vuelve, ya lo sabes. Muchas gracias. Y nosotros seguimos adelante con nuestro programa, vamos con Natalia Alcaide y esa mirada tan especial y tan personal que nos trae ella cada semana. Tiempo ya para hablar de moda bajo la mirada de Natalia Alcaide. Hoy con tendencia al blanco. ¿Se nota? ¿Tú me ves de qué color vengo hoy? Bueno, yo como soy espíritu rebelde he dicho, si es tendencia en blanco, yo voy de negro. Por eso mismo hacemos el damero perfecto. Siempre hacemos, ¿no? siempre hacemos ahí la combinación perfecta, tú y yo, es verdad. ¿Te gusta el blanco? Me encanta el blanco. ¿Te atreverías a ponerlo? Me atrevería, sí, claro. Tiendo más los blancos hacia el verano y es verdad que estoy de acuerdo en que en el invierno le da un puntazo ir de blanco. Me parece muy bonito. Me gusta sobre todo el todo al blanco, como tú. Mira, yo apuesto ahora siempre es el total look. Blanco, blanco, sí o sí. Pero nada de eso, esas ideas que teníamos de en verano ser blanco porque tengo la piel morenita. Olvídate de eso. Eso ya que era como muy... Muy antiguo, sí, está trasnochado, sí. Muy modernas, entonces blanco sí o sí, de arriba abajo, por favor, el total look. Es el color de la luz solar, que algunos cuerpos reflejan sin descomponer la luz.
O sea, es el toque elegante, es el color acromático, tiene la claridad máxima. No importa si es blanca o si es morena, lo que tienes que estar es segura de ti misma. Por cierto, desde aquí lo digo, llevar una ropa interior adecuada. Si vas de blanco, sabes que se cala. Entonces lleva, porque está muy de moda llevar la ropa interior visible, pero en algo que encaje, que no sea que te has descuidado, ¿no? O sea, esos negros, dejarlos para cuando llevamos una camiseta negra. Eso hay que ser verdad. Por eso lo digo aquí, porque a veces hay looks que se fastidian precisamente porque la ropa interior pues no es la adecuada. Un día tenías que hacernos un post precisamente sobre la ropa interior también. Ahí lo dejo. Bueno, pues aquí vamos a empezar ahora mismo con el total look blanco. Yo he traído unas varias propuestas que a mí me parecen alucinantes. También hay que entender que este look no es fácil de llevar. La gente piensa que es juntar todos los blancos y sí o sí. No, es un color bastante difícil. Es una tendencia que está apostada incluso para la noche. Lo mejor es, por ejemplo, en la noche de llevar un smoking, ya que estamos hablando de pantalones. El color blanco es el que, por ejemplo, en este caso en prendas exteriores son muy difíciles. Es muy poco frecuente verlos ahora aún en la calle, pero en la moda pre-esquí está ahí. Fijaros lo bien que queda, el blanco rotundo, los monos. En prenda exterior es más difícil verlo en abrigos como este de pelo, por ejemplo, que sí que son difíciles de llevar y sin embargo se lleva mucho más en plumíferos, en abrigos así más light, ¿no? Claro, porque es que aquí estamos acostumbrados que el frío lo asociamos siempre con la lluvia, entonces claro, el plumífero es como si es una prenda preparada para la lluvia, es mucho más incluso para la ropa deportiva, etcétera, etcétera. La ropa de pelo blanca tiene que ser muy buena para que se vea bien, es decir, el peluche... pelo malo, pues descartado, porque se nota como si llevas un oso cuando queda muy viejo, no queda bien. Entonces ese tipo de prendas tiene que ser de muy buena calidad, volvemos otra vez a la calidad. De llevar la blanca tiene que ser calidad extrema, en este caso como lleva nuestro modelo, porque si no quedaría feo. Entonces que es por eso que no es fácil llevar el color blanco. Además el color blanco logra una individualidad, tú sabes que ese pelo es raro ver a alguien coincidir con él por la calle. O sea, ya sería, vamos, es como... Se refuerza así la personalidad del atrevimiento, que es lo que a mí me gusta, ser atrevidos en este caso. Imagínate combinado como lo llevaba ahí con naranja, con plateado. O sea, por eso que demuestra que estás muy segura de ti misma y que ese look es solamente para gente realmente que tiene cultura de moda. Por eso... Bueno, lo vemos también en chaquetas, por ejemplo, ¿no? Que quedan así muy chaquetas, bonitas. Chaquetas, está muy en tendencia, ya sabéis, las chaquetas oversize, las americanas, a modo no solamente de ropa, sino también de vestido. En este caso son ideales en blanco para la noche, me parecen que refuerzan mucho el look, con un estileto, con una bota, como lleva nuestra adorada Victoria Beckham, que es un look que refuerza y que me parece ya, vamos, impresionante. Ese es otro tipo de modelo que a mí me gusta... decir que también puedes llevar un pelo de este tipo con deportivas en modo más para viajar, modo más juvenil, que refuerza con un poquito con un pantalón color crema, que es una que también queda muy bien, que la gente dice, bueno, si voy de blanco no puedo llevar el crema. Pues no, según cómo lo lleves aquí funciona y funciona muy bien, pero cuidado, en este caso tiene que ser con una deportiva porque con un estileto sería muy difícil de marcar. Hay que mirar siempre la visión de conjunto. No puedes comprar las cosas en plan, compro este pantalón y ya me lo combinaré. No, si ves el total look blanco, piensa siempre cómo lo combines. Si no, puedes hacer algo garrafal. Bueno, ¿qué voy a decir de J-Lo? J-Lo últimamente necesitamos un programa para ella. Te lo pido, por favor. Directamente, ¿no? Directamente. Ah, son las personas que han sufrido una evolución. Es decir, siempre en ascendente, para bien. No solamente su aspecto, pues todo le queda bien, sino porque ella es... súper tendencia, ha utilizado este vestido blanco que me parece palabra de honor con la tendencia del momento que es blanco de día, blanco de noche, le queda genial. Que antes no se veían mucho los vestidos de noche en color blanco y ahora cada vez más, y de hecho estas últimas alfombras rojas hemos visto muchísimo blanco en, gracias a Dios, en la gracias alfombra a Dios roja, que vamos avanzando, que no solamente es el negro que nos gusta tanto sino, ni el rojo en las alfombras rojas, el blanco es lo que marca la evidencia, la diferencia. O sea, yo apuesto y abogo siempre por el blanco para la noche si queremos sorprender. En este caso, la tendencia ahí es nuestra aliada. Si aprovechamos que llevan pues, o las palabras de honor, los cortes asimétricos o los volantes, pues utilizamos esa misma tendencia en el vestido blanco. Entonces ya es la combinación perfecta.
Desde aquí, por favor, mira este juego de líneas, este vestido me vuelve loca, es para cuerpos privilegiados, desde aquí lo digo, porque, a ver, en las fotos todos están buenísimas. Este juego de asimetrías es precioso, sobre todo para el modelaje, para las pasarelas. Yo por eso quiero deciros que hay prendas que son, si eres maravillosa como esta chica, pues adelante. Yo me encantaría poder ponerlo, no lo puedo poner. Entonces, que lo puedes buscar un vestido que sea en tendencia como este, pero que tenga pues, ciertas partes que estén más tapadas, que vayan contigo, con tu fisionomía, que es lo más importante, lo de mirarse al espejo. Bueno, yo quiero una cosa parecida, búscalo, un cierto pliegue en el cuello, en un hombro, algo que te favorezca, no que el punto focal sea para ver tu defecto. Por mucho que se lleven las aberturas laterales, pues es muy difícil llevar. Esta es la zona muy preocupante para nosotras, exactamente, y yo he visto cosas que digo, bueno, va en tendencia, pero va mejor que no fuera tanto, que fuera más tradicional, más exacto, conservadora. Sí. Bueno, y veíamos unos vestidos maravillosos y de vestidos también vamos a hablar en la sección de Natalia de hoy, ¿no? Sí, sí, para mí es fundamental, es la estrella del armario, yo creo que es el objeto de deseo o el fondo de armario o el esencial prioritario para mí. O sea, Natalia Alcaide, sí, 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 hace aquí un inciso, diciendo fondo de armario. Sí, yo lo del fondo, yo sabes que no lo llevo bien, pero tú dices que lo he enfatizado un poco, fondo de armario, porque sé que me ha costado hasta pronunciarlo. A mí la F no me... fondo no. Pero bueno, los esenciales, los prioritarios, los visibles, el vestido. Es que el vestido es la estrella, o sea, el vestido puede ser de infinidad de cortes, puede ser asimétrico, con volantes, lencero, sirena. Yo creo que es el vestido drapeado, puede ser tantas opciones con el vestido que... pocos diseñadores no forman parte del armario de cualquier desfile, de cualquier diseño. En este caso hay infinidad de vestidos. He optado por el color, por el corte más romántico, varios volantes, los estampados florales, el mismo corte parecido, pero siempre con buenas gasas, calidades, combinado de blanco y negro que tanto nos ha gustado en esta temporada, mucho lunar, los vestidos que más... quizás más corte lencero no, es el corte sirena con un poco boho chip se puede, porque incluso a veces hay varias mezclas con encaje transparente. Siempre fijaros que el monocolor es tendencia, he traído prácticamente monocolor. Aquí te quiero presentar una amiga mía, que ella no sabe que es mi amiga, pero yo te la presento. Esa amiga mía es Rachel Zoe, la mejor estilista que hay en Estados Unidos, para mí es un referente, entonces la he traído porque también he hecho otro capítulo para hablar de Rachel Zoe, si no la conoces. Bueno, te voy apuntando a todos tus capítulos pendientes. Yo necesito hacer un viaje a Estados Unidos y conocerla. No creo que me conozca, pero bueno, es impresionante, aquí la tenemos siempre con vestidos, ella siempre aboga por el vintage, estos vestidos son vintage. Si tenéis vestidos de este estilo, que seguramente habréis heredado vuestras madres, sacarlos otra vez, los cuadros, el cuadro Mondrian, sobre todo las tallas que arrastren por el suelo, que no marquen, que sean como etéreos, son esos vestidos que a mí me parecen tipo túnica, que son espectaculares. Preciosos. ¿Tú heredarías muchos vestidos de tu madre? ¿Recuperarías cuando haces así memoria fotográfica hacia atrás, esos vestidos de tu madre, esas prendas que las ves en ella y que te encantaba? Sí, yo las he visto en esas fotos que dices, bueno, me parece increíble que aún a estos días, ahora mismo, se sigan llevando esas prendas, el pañuelo con el atado a la cabeza, pues cuántas madres iban así a la playa con un pañuelo y tal. Yo soy incapaz de ponerme ahora ese pañuelo, yo lo hago fatal, me quedan fatal, pero me encantaría tener ese estilo, por ejemplo, o los pantalones campana que yo he visto, que me apasionan. Lo que me gusta más ahora es ese modelo, pero en versión renovada. Porque siempre hay un toque que lo hace que no sea antiguo, sino que sea moderno, aunque sea muy vintage. Yo soy muy partidaria para vintage, pero un poco renovada, ¿no? Porque parece que es que como me encuentro mejor, el tallaje es distinto, la estatura media de las mujeres era otra, entonces la campana no queda donde tiene que quedar, el corte ya no es, sobre todo que a mí la que más me gusta es la de los 60-70, llevaban el ombligo al aire. Sería mi ilusión. Esos pantalones ahora como que no puedo, y todos de los 70 tienen esa tendencia. Ahora lo que se hace es subir un poquito más, porque claro, evidentemente, a no ser que sea una niña de 16, 17 años, yo ya no estoy ya, bueno, hay mujeres privilegiadas que también lo pueden llevar, pero me gustaría rescatar prendas especiales así también. Bueno, más vestidos como el rosa, que no sé si es de tus colores o... Sí, este es un vestido precioso. De G-Low. Ah,
sí, es que ella es maravillosa. Asimétrico drapeado. Asimétrico, ya sabéis que es pues una tendencia, un corte asimétrico, como su palabra lo define, la típica abertura. El drapeado significa recoger la tela hacia un lado, que es el modelaje sobre modelo, el drapeado, que queda maravilloso. Este es un vestido boho, que me parece, bueno, esto es un vestido que sí rescataría de los 72. Es el típico vestido que creo que todo el mundo tenía. ¿Cómo lo enfatizas más? Por los complementos, con el cinturón, además se adapta a cualquier pendiente, los bolsos, puedes llevarlo tanto con tacón como lo transformas con sandalia. Esta es otra Instagramer, estilista maravillosa, que es Battaglia, que también me encantaría conocer, que lleva, es una experta en los vestidos túnica, como este, asimétrico, que aprovecha, enfatiza su hombro, porque le queda maravilloso. Te fijas que no hace falta enseñar, sino insinuar, solamente con un detalle que le hace muy femenino. La túnica también en varias caídas, con el volante, me parece espectacular. Incluso tú imagínate, con una sandalia de noche, quedaría, bueno, increíble. Estos son tres tipos de modelo de vestido largo, que está ahora muy en tendencia, también asimétricos, volantes, tipo lencero, con transparencias, mangas largas. Aquí podemos ver todo lo que puede haber, los materiales, la seda, las transparencias. Ya te fijas que ahí puedes jugar con un montón de tendencias que tú te encuentres bien. En este caso lo que importa es... aquí está ella. Ella ya es, por favor, otro capítulo aparte. Otro capítulo, Victoria Beckham. Apuntamos ahí, es que no nos va a llegar toda la temporada. No, no te va a llegar la temporada, no. Victoria Beckham, Dios mío, es la perfección en el minimalismo. Es que todo, me ha sorprendido mucho sus diseños. Mira, aquí juega con el terciopelo, con los drapeados, con los largos, la caída, los materiales son muy buenos. Ahí se fija como realmente en un vestido sencillo, liso, pues... hace que parezca la estrella de tu armario, es que es increíble. Y mira que es un rosa empolvado, que son así a priori un poco difíciles y sin embargo, bueno, dándole ese toque en a las morenas queda muy bien, ¿eh? El rosa empolvado queda muy bien, no solamente a las pelirrojas, a mí me parece excepcional. Todo lo que hace Victoria, es que soy muy pro Victoria. Hasta creo que hasta me gusta la música de Spice Girls. incluso. Me puede llegar a gustar, que es lo peor, pero bueno. No me escuches, Victoria. Te he dicho lo peor. Ay, que se te fue, ¿eh? Y luego combinaciones casi imposibles para los vestidos. Antes veíamos siempre esos vestidos que iban como más con estileto, como más con zapatito de tacón, como más... Y ahora ya lo vemos hasta con tenis, ¿no? Hombre, con zapatilla deportiva. Es que lo bueno es hacer una maleta así maravillosa, pues... Durante el día vas de compras con el tacón y durante la noche, ya sé que esas deportivas no te gustan nada, estás usando Louis Vuitton, a mí me apasionan, yo creo que lloraría nada más vérselas para ver si las dejaba ahí y las podía coger yo. Me parecen maravillosas. Bueno, esto es otro vestido que es espectacular. Aquí jugamos con las líneas, con los volantes, con los complementos, el más es más, pero el color, aquí tiene todas las tendencias, el color, el volante, la simetría, los volúmenes, y sobre todo las tendencias de la buena calidad. Aquí te fijas en el movimiento. Para la noche, dorados, sedas. Es que yo soy muy pro lentejuelas, o sea, tú ya sabes que yo aquí me apasiona. Y juega sobre todo con los cortes asimétricos, como este, la conjunción de los colores, el blanco también le puedes dar un toque de color, no solamente con el negro, que estamos un poco ya de blanco y negro, aunque sigue siendo tendencia. Pero es el corte midi, que es una tendencia de los años 60, que me parece espectacular. La manguita cortita que enseñando el hombro. Sirve tanto para el verano como para el invierno. Es que hay infinidad de cortes. Bueno, aquí, para que os deis cuenta del monocolor, que estoy a favor del monocolor, las asimetrías, los volantes, los pliegues. Aquí lo tenemos todo. No tiene absolutamente nada, pero lo dice todo. Este vestido llamó mucho la atención. Vestidos largos, para fiesta, con sandalia, ¿Te gusta la tendencia romántica, las flores? También lo podemos usar. Es un vestido camisero sencillo, que es el éxito de los vestidos camiseros que funcionan en todas las circunstancias, por eso, y sientan bien a la mayor parte de los cuerpos, lo he traído desde aquí. Tanto si, este, por ejemplo, rosa también me parece espectacular, porque es de gasa, es la misma tendencia que el vestido romántico, lencero, pero con lencero no solamente es aquel que lleva, que se ve el encaje de la lencería, sino también lencero por...
que se ve un poquito más la ropa interior, que es la gasa, que es un poco más bohemio, que sirve siempre para una sandalia como para un abrigo, con una bota, con un tacón, una deportiva. Hay infinidad. Podríamos tener aquí fotografías y siempre ver vestidos que están siempre en tendencia. O sea que a partir de ahora apostamos más por vestidos. Me has prometido blanco, ¿no? La próxima semana voy a sacar de donde sea un blanco. Un blanco. Bueno, tú me avisas a mí, yo lo voy a comprar. O sea, tú dime, quiero un vestido blanco y yo ya lo tengo aquí. Ya, mira, ya lo estoy pensando incluso ahora, ¿dónde puedo conseguir un vestido blanco? Uy, pues ahí andamos en el blanco. Y bueno, vamos ya con el objeto de deseo de Natalia, que yo tengo una anécdota buenísima, y es que de las primeras veces que yo estuve con Natalia, después de conocerla y que nos hicimos amigas, una tarde de estas de... tarde de trapos, directamente, vamos a ver, trapos. Pues encontré en el vestidor de Natalia lo que va a traer hoy y fue amor a primera vista directamente. Así que objeto de deseo, no me extraña nada. Como para no verlo. Como para no verlo. Casi chocas con él, o sea que es un objeto de deseo que yo desde aquí, bueno, soy una fan incondicional de Gucci, ya lo sabéis, yo creo que ya soy Gucci adicta, ¿no? Me gusta mucho el vintage en Gucci, pero el vintage que diga algo más, ¿no? El vintage es un término que, bueno, que está como empleado para referirse a accesorios de cierta edad, ¿no? Este no tiene muchísimo tiempo, forma parte de una colección del 2005, serie limitada, es lo que me gusta más, que se revaloriza con el tiempo. Forma parte de un desfile donde el típico macuto marinero que llevaban los hombres, que hasta ahora los bolsos de Gucci estaban como más orientados al mundo mujer, al mundo viaje, a no ser que sea el maletín más encuadrado allí para los hombres, en este caso funcionó muy bien porque llevaba un chico este bolso, que es bolsa más bien. Me parece, tiene un carácter rústico, es un estilo muy vintage, con asa de bambú. Esta asa de bambú tiene su historia, os lo contaré cuando os traiga otro objeto de deseo y hablaré por qué el asa de bambú Gucci. Tiene la tela monogram con la doble G, que bueno, que es un clásico. Esto sí que es un fondo este de sí armario, que, es un fondo. Que no pasará. Se llama Makuto Saco, que es un bolso mochila, que se sujeta a la espalda para ser más cómodo en el caso de viaje. Yo recuerdo una anécdota en un aeropuerto que llevaba el Makuto, no venía un desfile en Madrid, y llevaba el Makuto. Todos los hombres del aeropuerto me pararon, por favor, para preguntarme dónde había conseguido el Makuto. Mira, no iba a la cafetería, no dejaba el Makuto de mi espalda, tengo una alusación aquí ya, perenne, porque dije yo, me lo van a robar sí o sí, porque era, llamó la atención. Pero en casa no me preguntaron las mujeres, me preguntaron los hombres. O sea, es un mercado ahí que está muy, muy, bueno, muy... Oye, Natalia, ¿lo usas mucho para viajar? O sea, es un bolso que queda precioso porque yo solo vi a Natalia en su casa y me encantó, pero lo usas. ¿Realmente es cómodo para viajar? Vamos a ver, para viajar no es nada cómodo. Es decir, tú imagínate, si subes a un barco, te vas con una amiga de fin de semana, es un bolso para llevar, una bolsa de viaje, pero para viajes que no tengan que pasar por avión, ¿no? Porque es pesado, el asa bambú es dura, entonces no es muy cómodo. Pero para ir, tú súbete un barco con tu Makuto marinero y eres la sensación. O sea, imagínate, vas a la playa, a un sitio. O sea, es el top. Gente del mundo, necesito un barco que me he comprado un Makuto. Exacto, o sea, hoy un fin de semana. Yo me gusta mucho cuando voy de viaje en fin de semana y entonces llevas una maleta especial, un bolso especial. No hay persona en recepción que llame más la atención que yo cuando entro a las recepciones de los hoteles, porque imagínate, llevas la bolsa, la buena maleta, buenas cosas. Esto no lo puedes llevar en un avión porque hay que facturar, es un rollo. O sea, es un rollo. Práctico no es, pero llama la atención. Bueno, es un objeto de deseo fantástico. Yo ya lo voy a apuntar en mi lista de lo quiero ya. Natalia, estupendo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos ya con moda reciclada, nos la trae Carmen Pichel, y a la vuelta vamos a seguir hablando de más moda y de alfombras rojas hoy. Bueno, qué alegría, de nuevo estáis ahí y os voy a contar algo muy importante. Realmente se sale casi un poco de mi sección, pero solo un poco. Teresa Valde, no es que me meta en la tuya, pero un poco sí. Bien, es que hoy casi hablamos de decoración, pero no, yo creo que vamos a hablar de un lujazo que tenemos ahí aparcado y que
yo decidí que tenía que traerlo para contároslo a todas, porque a lo mejor muchas ya lo sabéis, muchos, pero por si no, os lo cuento. Primero, es un reciclaje fácil, fácil, pero muy fácil, y que nos va a dar muchísimas horas de buen rollo. Bien, ¿qué vamos a reciclar hoy? Pues unas sábanas. ¿Qué pasa con las sábanas en la actualidad? Bueno, lo que pasa con las sábanas en la actualidad es que sí es cierto que hay marcas y sitios donde puedes comprar con distintos largos para que el embozo quede largo. Porque es que si no, las que son así normales, a todas, cuando lo que quieres hacer es someterlas bien en los pies, pues es que cuando vas a doblar arriba, pues te queda nada, 25 centímetros, o sea, nada, nada. Que ya estás ahí como que no. Bien, pues para los que nos gusta la cama clásica, con una sábana, con un buen embozo, que doble 50 centímetros o más, eso que veis ahí detrás, en la imagen, pues va para vosotros esta idea. Bien, casi todos tenemos un montón de sábanas en casa que o bien han hecho, como en mi caso, pues mi abuela nos regalaba para el ajuar de las niñas, sábanas, toallas, mantas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sábanas maravillosas de lino y de algodón. En esas es en las que estoy pensando a la hora de contaros esto, que estáis viendo ya por ahí, pues cómo se hace, pues un engarzado, por ejemplo, que estamos viendo. Pero en todo caso, lo que vamos a hacer es añadirle a una sábana 50 centímetros por el fondo, una sábana de la parte de arriba de las camas, para que cuando vayamos a hacer nuestra cama y queramos reusar esa sábana, nos quede suficientemente largo. Como estabais viendo por ahí en esas fotos, veis que ¿con qué la unimos? Con una costura engarzada. La costura engarzada es la que queda tal y como yo pongo ahora las manos, que es, se cose una costura como dejando 2 centímetros más larga un borde que el otro, y luego se le da la vuelta al que ha quedado más largo y se hace un pespunte encima. La costura que llevan los vaqueros normalmente, que tiene 2 pespuntes, pues más o menos es esa misma costura. Bien, entonces, eso es como lo vamos a hacer, añadirle los 50 centímetros a lo largo de al largo de la sábana, en el fondo, para que luego, cuando vayamos a hacer la cama, nos doble esos 50 centímetros o más el embozo, que quede bien doblado y no se nos deshaga la cama a la primera de cambio, y que nos ayude a rescatar esas sábanas que no sé por qué, pero yo supongo que era porque así se podían hacer más. Cuando nos regalaban esas sábanas, pues eran como muy cortas. Bueno, ahí veis imágenes de cómo se hace el pespunte y todo eso, pero realmente el cómo se hace es lo menos importante. Lo más importante es la idea. Eso es como queda, como estáis viendo ya con la costura engarzada. Se trata de que al quedar aplastada quede todo perfecto, y ahora con esta imagen nos quedamos. Ese embozo que yo he fotografiado de una manera muy simple, pero para que nos recuerde. Y ahora os cuento cuál es la idea más importante de esto que os traigo hoy, de esta manera de alargar las sábanas, lo que os decía hace un momento. Resulta que somos muchísimas las personas que tenemos muchísimas sábanas en casa, que a lo mejor tenían como 2,35 de largo, 2,50 a lo sumo, pero que son maravillosas. Son de algodón, lo primero, o de lino, que es lo primero, la composición, pero luego además están bordadas, están, no sé, tienen un no sé qué sé yo, y que las teníamos ahí, pero que no las poníamos por la incomodidad de que fueran demasiado cortas y que ese embozo no quedara maravilloso, como esas camas vintage que doblan, pues eso, 50 centímetros, 60, 70, y quedan preciosas, y que tú te metes en cama y te queda ahí esa sábana doblada y que estás, vamos, como una reina, que puedes leer, ahora que nos pasamos horas incluso con el ordenador en cama. Y a esto os quiero llevar. Ahí vuelvo otra vez a traer lo de la economía circular, en principio, porque esto nos hace que retomemos lo que tenemos en casa y no tenemos que comprar, o sea, consumir más. Y punto más importante, y aquí hago mucho hincapié, algodón, lino. Con ese embozo, esto es lo que vamos a respirar mientras dormimos. Algodón, lino y poco, porque si lo que hacemos, que es una de las tendencias que tenemos muy ahí arraigadas, porque hay sábanas que no haya que planchar, que son de poliéster o mezclas. ¿Qué pasa con el poliéster? Las micropartículas se reparten en el aire, se extienden en el aire y las respiramos durante toda la noche. ¿Qué pasa con eso? ¿Y a dónde va? A nuestro organismo. ¿Nos interesa? Yo creo que no. Es mejor dormir con una sábana que esté un poco arrugada. Si no queremos planchar, pues cuestión de lavarla y tenderla bien colocadita para que quede lo más estirada posible y ya está. Pero vamos a respirar un aire mucho más limpio. Entonces,
Vamos a respirar aire limpio porque hemos reciclado y vamos a respirar aire limpio porque hemos puesto unas sábanas de algodón o de lino que son un lujazo y que las teníamos ahí aparcadas porque no eran suficientemente largas y que con añadirle un poquito a ese fondo de la sábana que es nada y que al final además cuando tú haces la cama va a quedar perfecta porque va a ser lo que sometamos debajo del colchón, por lo tanto la cama va a quedar ideal, divina la muerte, no vamos a notar un remiendo, que si lo notáramos no pasaría nada, pero no lo vamos a notar, va a quedar perfecta y vamos a ser muchísimo más saludables, por lo tanto, a disfrutar reciclando y a disfrutar de esas sábanas que tenemos ahí guardadas y que no sabíamos qué hacer con ellas. Venga, nos vemos reciclando. Pues vamos ya con nuestras alfombras rojas, hoy con Cuca Olveira, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tú ya preparada para las alfombras rojas, ya con lentejuelas. Preparadísima. También con nosotros, Carmen Juiz, ¿qué tal? Yo preparada para la nieve, hola, ¿qué tal? Es que Carmen es la de los planes estupendos, claro, o sea, voy a daros envidia. Sigue empezamos Carmen. Temporada de nieve, así que yo ya vengo con jersey de nieve. Y Natalia Alcaide, ¿qué tal? Hola, corazón, muy bien. Tú, preparada para la alfombra roja, después del básico blanco. Sí. Ahora básicos crudos. Para mí, estos para mí son básicos, no es modo ni lentejuela ni nada, ¿eh? Esto para mí es un día más. Bueno, pues con estos lucazos de ellas tres vamos a empezar nuestras alfombras rojas y a mí me gustaría ver una de las primeras de la temporada aquí en España, como son los premios Forqué. Vamos a ver qué se ha cocido en ella. Un poco de todo en estos premios Forqué, en el que yo no sé si ya tenéis claras ganadoras en esto del estilazo posando en el fotocall. Bueno, a mí me gustó P, ya sé que hay voces aquí en contra, no me gusta P normalmente, siempre la critico, me gustó cómo iba maquillada, cómo iba peinada y me gustó el vestido de lentejuela roja. Lo que no me gustó mucho de ella fue la sandalia de plataforma, creo que ya está un poco desfasadas. Entonces, bueno, me pareció ver asomar en el pie así un poquito de sandalia de plataforma y no me gustó excesivamente. Quizás siempre vaya muy parecida, pero está más delgada, que normalmente últimamente la veíamos embutida con un chorizo, entonces está bastante bien. Sin embargo, fíjate, yo creo, bueno, yo soy de las voces discordantes, sí, sí, pero ya. Yo creo que no le favorece nada este vestido. Ella siempre va o con este vestido así en plan rollito sirena y tal, o con estos con muy armados, con una falda con mucho vuelo. Y yo creo que debe irse incluso un poco más a eso, porque yo en estos lo que me pasa es que la veo como súper ancha de arriba y súper recta. O sea, le hace falta más cintura. Cintura yo creo que tiene, ¿eh? Lo que no tiene es cadera.
Pues algo le falla en esa parte. Claro, ahí le falla. Es muy guapa, le gusta a todo el mundo, bla, 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 ya lo sabemos. A mí, no me parece ni muy guapa, lo pasa muy bien maquillada. A mí tampoco, pero fíjate, no creo que sea la que el vestido que más te favorece. A mí me gustó, normalmente es una chica que no... Y el vestido, siendo lentejuela, que yo soy mis lentejuelas, me parece sosaino hasta decir basta. A mí me gustó. Carmen, hoy no, ¿eh? Hoy soy yo. Pero bueno, tengo más que me gustaron, ¿eh? Tengo muchas más, ¿eh? Penélope, ¿y a vosotras? ¿Qué opináis? A mí me convence bastante, pero es verdad que tampoco aporta una gran idea, ¿no? Dentro de su estilismo, pero bueno, ella es así. Tampoco nunca arriesga demasiado. No, exactamente. Claro, exactamente. Siempre es el mismo tipo de maquillaje, más o menos los mismos peinados. Es muy lineal en ese aspecto, pero bueno. Que estoy calladita, no digo nada, pero cuando una persona hay tantas ideas distintas, tantas posiciones encontradas, es que no ha acertado el look. Ay, la voz de la sabiduría, Natalia. Si fuera maravillosa, estaríamos todos unánime. Me encanta, pero aquí le hemos sacado, lo esperado, más defectos que virtudes. En este caso, no es la mejor vestida de la noche. Soy pro lentejuela, me encanta, después de ti soy mis lentejuela. Soy muy propia de ir vestida siempre de lentejuela de arriba abajo, monocolor, que ya lo sabes. Pero en este caso, no sé, ella es como cuando viene a España, parece que baja el escalón. Y entonces tengo ahí como una vendetta con ella, porque las alfombras donde aparece en el extranjero, pues parece que lo da todo, ¿no? Hay más tendencia, más vanguardia en esta, siempre bajamos un poquito más. Más de lo mismo, más aburrida, el tono rojo estoy de acuerdo que le favorece, su color, pero no ha acertado nada, parece que se ha puesto uno que pues, tenía más en el armario. O sea que ahí esa nota hay que variarla, no es mi favorita, por cierto. Yo este año estoy un poco más crítica y no me parece mucho destacar en esta alfombra roja. Ahí lo dejo. ¡Ay, cómo viene Natalia de Cañera! ¿Qué más os ha gustado? ¿Quién más os ha gustado? Por ejemplo, Ana Guerra, vamos, estoy entusiasmada. Ana Guerra, la tuya, la preferida. Ya un vestido precioso, de bayas, plateados en flecos, precioso. Increíble. Y además iba muy mona peinada, muy pelo lisito hacia bueno, atrás. Es muy mona. Es muy mona, muy guapa. Iba sí. Guapísima, la verdad es que sí. Pero bueno, es que a esa edad se suele ir guapo. Ella, no es muy difícil, no, además. Es muy difícil. Es muy fácil la tarea. Con ventaja, ella pero es maravillosa. Juega con ventaja. Sí, entonces, sí, pero sí. Acaba bueno, Ana Guerra, además, que creo que hizo una de las actuaciones, yo la vi con otro look que iba con pantalón y con tal, también en tonos plata, que me parece que estaba muy bien. A mí no era mi estilo, pero me parece que está muy bien. Que no sea algo tan rompedor, sino que sigas un poco esa línea, ¿no? Estoy en el escenario actuando, pues era en eso, con una chaqueta sastre, un pantalón en plata y de repente, bueno, pues para hacer el fotocall este vestido, también me parece un vestido maravilloso y que además creo que tiene un escote precioso que le queda fenomenal. Sí, ¿sabes? Estoy de acuerdo, sí. Coincidimos más en Ana Guerra, os dais cuenta, ¿no? También. Nos cae mejor también. De momento, no, mucho más. A mí esto no es nada de caer. Porque ella ha entendido que lo que le favorece, entonces sabe que la imagen es lo más importante. Penélope ya lo tiene como superado. Es, bueno, voy aquí, es más de lo mismo, ya tiene más consolidada. Ella ha buscado un look que realmente le favorece. Ese es el look. Han acertado con ella, sí. Bueno, ella es de OT y hay otros de OT que a lo mejor no acertaron tanto, ¿no? Como esta pásala chica rápido. Que se llama María. Pásala rápido. Es que ni de pijama. María Villar no María nos vale. OT no nos gustó nada. De OT prácticamente nadie. Además, Albarreche horrible, María Villar. Pues esto no sirve ni para ir de pijama, porque a mí me viene a la cama de noche así y hasta me da un susto. Y se van al sofá, ¿no? En vez de quedarse en la cama. Horrible. Yo no sé. Una cosa es la extravagancia y otra cosa es saber vestirse. Entonces también hay que saber ir a los lugares, ¿no? Entonces esta niña pues quiso, se pasó dos vueltas y entonces llegó a la extravagancia, la chabacanería. ¿Y ves cómo la juventud no lo da todo, Carlos? No, claro, hay una parte, sobre todo en todos estos tipos de premios que se creen que siendo extravagante vas a gustar más y no, la elegancia no es extravagancia, puede ser extravagante en un momento dado, pero con cuidado, con detalles, esto no es que esto ya no es extravagancia, es hortera, es todo. Hizo un cóctel. Yo me he fijado en ella precisamente porque una de las cosas que más le ha faltado es el espejo que siempre aconsejo. Antes de salir de casa, el espejo de cuerpo entero es el mejor complemento. En este caso tampoco llevaba cartera de mano ni clutch, era simplemente una posición muy, muy arbitraria y sin hacer absolutamente nada. O sea, todo tiene que acompañar un movimiento
para el fotocall, los complementos son básicos, en este caso los aros tan grandes no le favorecían. Estoy de acuerdo con ella, es que me parece un horror estilístico. Lo que me sorprende es que no hay nadie que le haya dicho nada. Seguramente sí. O buscaban que hablasen de ella también. Ese era a lo mejor el objetivo. ¿Sabes? En este caso no le beneficia, porque estos chicos viven de su imagen. Si no cuidas la imagen, no ves, es lo que... Me sorprende, sobre todo, que nadie le haya dicho, mira, que te hace esto un poco especial. Oye, y en el caso de los chicos que tenemos a Famous, de OT también, no estoy ahí muy puesta, pero que también, ves, es en otro contexto, es un chico joven y que iba muy rompedor. ¿Qué os pareció el estilo de Famous? Pues me parece que es una apuesta bastante... potente, la verdad, porque dentro de la línea masculina es cierto que a lo mejor no lo tienen tan fácil para romper ese esquema, ¿no? Y esa dinámica de estilismo, pero él sí que lo consigue. A mí me gustó, la verdad. Me parece bastante atrevido. Natalia lo está pensando. Las caras que estoy viendo a mi lado no son precisamente... Natalia lo está pensando. A mí me hubiera gustado para unos premios, unos premios Grammy, otro tipo de premios, pues a lo mejor sí. A unos premios de música sí me gusta. Para este tipo de premios me parece, sí, es rompedor, es atrevido, es exagerado. A mí, hombre... Pues yo siendo cantante no lo veo tan mal. Le voy a comprar la idea a Cuca. No me parece mal para no ir clásico, o sea, ir de traje, que a mí lo que no me gusta es ir a este tipo de alfombra roja, a cualquier alfombra roja, más desarrapado, más tal. Y sin embargo, bueno, dándole un toque, yo creo que lo hace como muy personal, muy de lo que es él. Marca su esencia, totalmente. Es lo que yo quería llegar ahí. En él te lo esperas. Yo no me espero algo clásico en él. Ah. Es que en él le corresponde. Es que siempre cuando alguien se va a una gala y va vestido, hay que pensar quién nos lleva las cosas, ¿no? Evidentemente nosotros, a nuestro compañero o a un amigo, no iríamos así. Pero en él sí me lo espero. Lo que me parece un poco ya desfasado, desnotado, es el corte del pantalón. Del pantalón. Si ya no se lleva, ese corte, quedamos en eso de que... hay que enseñar más los calcetines, ya ese corte muy pegado ya está muy bien, pues en la anterior temporada. En este tipo de chicos, bueno, se lo podemos permitir un poquito porque es transgresor. Me gusta el detalle del encaje, fíjate, en él solamente lo permito, el encaje este transparente con, bueno, el encaje, perdona, transparencia con las rayas, me parece algo distinto. Me lo espero que den ese tipo de imagen, o sea, no es la maravilla, pero en él sí, en otro ya sería distinto, sí. Bueno, porque para clásicos, clásicos ya tenemos a Carlos Baute, por ejemplo, que iba acompañado por Marta... Que no tiene espejos en su casa. Que tampoco tiene espejos en su casa. Está claro que no tiene espejos. Que yo creo que Marta es de las veces que la he visto más fea. Mira que es una chica que me encanta siempre como la maquillan, y suele ir con unos estilismos mucho más tal. Y es verdad que mueven, es verdad que vuelven los 80, está claro. Pero, decirme algo de Marta Sánchez. Pues que Marta, siendo una chica como es, con curvas, no le favorece ese vestido. Ya, yo soy de las que digo, o escote o pierna. Las dos cosas juntas y ya, así, pues a mí me resulta vulgar, no me gusta, no va elegante. Y es una chica, lo que dices tú, que es muy mona y que puede llevar cualquier cosa. A mí no me gusta como idea, pero bueno, claro, sobre gustos. Yo creo que tampoco le favorece la pose en sí. La pose, creo que está muy, o sea, no está favorecida. Y también lo que es su pareja en este caso de fotocall. No te gusta. Vasoso total. Sí, vasoso. Y al final es una sombra también, ¿no? Es como el reflejo de lo que te acompaña y a mí no me gusta nada. Bueno, pues yo voy a poner la notita. Ahí voy yo. ¿Qué es lo que falla en este vestido? El vestido, bueno, Marta es maravillosa, a mí me gusta mucho, es muy moderna. Hay que entender en su contexto cómo va vestida siempre, pero suele acertar en las tendencias, está muy, muy posicionada en eso. ¿Qué falla? El color. Me gusta el vestido, me gusta el plumetti, que está muy de moda, me gusta el escote, que, por ejemplo, es un vestido parecido que había sacado Nieves Álvarez y es espectacular, me gusta el largo, incluso me lo esperaba en ella, aunque no... con la media. Lo que no me falla a mí es el color. Tú imagínate en otro color, cambia el contexto, ahí falló. Pero me gusta porque es el más tendencia de la noche, quizás, a mí me gusta el recogido y me gusta el plumetti, porque está claro que tú lo ves en las revistas de moda, está lo que se lleva. Lo que pasa es que ella en su postura,
pues parece que marca un poco muy atrevido, más vulgar. Entonces hay que cuidar esos detalles. Pero cambiándole el color, yo haría como una vuelta a ese vestido. No me importa, pues, en ella sí. Probablemente cambiándole el color acierte más, pero yo sigo sin comprar la idea de esta ropa. Yo el color cambiado. Yo le cambiaría el color. A mí quizás es de las que menos me ha gustado. No es la exageración de la otra chica de OT, pero no le favorece. Y yo creo que Ana además, Marta Sánchez, tiene sacado estilismos dentro de su mundo, de su ambiente, buenísimos. Mm. Este no le favorece, además me sorprendió cuando la vi y dije, ostras, qué horror. ¿Por qué no le favorece el color? El color es amarillo, es... Natalia está con el color. Bueno, y Alessandra Jiménez, para hablar de colores, Alessandra Jiménez, ya un vestido con un escote maravilloso de vértigo. Maravilloso porque además... Ese tipo de medidas de pecho es como quedan preciosos estos escotes. Precioso. Para mí un vestido gusto. Muy sencillo, recto, un color llamativo. Para mí va ideal. Ideal. No tiene un pero. No, la verdad es que no, el estilismo es muy sofisticado. Me gusta muchísimo. Bueno, tal cual su peinado, el corte que tiene, el maquillaje. Está muy bonito. Sí, muy sencilla, pero que aporta elegancia. Total, vamos, a mí me ha convencido muchísimo. Es de mis favoritas. Sí. Anda, que coincidís las tres, qué bonito. Me gusta el escote, me gusta la segunda. Ana Guerra y Alessandra. Sí, sí, sí. Alessandra me encanta. Me gusta el pelo, me gusta el clans dorado, me gusta el largo de la falda, cumple el protocolo, la pose es la correcta, la sonrisa, la actitud, el maquillaje. Es que es el conjunto de todo. Y sobre todo el escote, lo que decías, es lo que... innovador, dentro de que se ha visto muchas veces, pero como está otra vez en tendencia, me encanta, le favorece y es el acertado para ella. Sí. Vale, pues Alessandra Jiménez, te lo has ganado hoy, el súper guay. Y Aura Garrido, por ejemplo, ¿qué os ha parecido? Que también era una de las que teníais ahí, en un estilo totalmente distinto. Pero mira, le favorece el pelo corto que tiene con ese vestido, palabra de honor, de Dior, la falda, a mí me parece un vestido espectacular. Y ella va con esa cara tan juvenil, tan dulce. Y tan desnuda de complementos. Tan desnuda, y de pero todo. Es que tanto le aporta el pelo corto como el vestido, es decir, se complementan. A lo mejor si le hubiera puesto ese vestido, pues si hubiera una melena, un recogido, hubiera sido demasiado cargado. Es que me parece que ha hecho una elección también buenísima, elegantísima y también otra de las ideales de la noche. A mí también me gusta bastante, pero me falla quizás el largo del vestido. O sea, echo de menos a lo mejor que o un poquito más corto o más largo. Sí. Es como, no me convence mucho eso, pero bueno, en conjunto sí que es cierto que... Es que yo soy muy pro Dior, entonces a mí Dior me encanta. Entonces sí, es muy, muy de alfombra roja americana, sí, me gusta, me queda muy bien, sí, el corte y todo, sí. Bueno, y por poner un estilo totalmente distinto, Gloria Ramos, que fue una de las estrellas de la noche con esa película Campeones maravillosa de Javier Fesser, que yo además recomiendo a todo el mundo ir a ver, así ya he dicho toda la coletilla. ¿Qué os pareció Gloria Ramos? Que creo que fue la que más lo disfrutó el fotocall, ¿no? Y la película. Hombre, yo creo que va muy riquiña. A ver, le favorece, va muy sana, la postura ya en la fotografía es muy, muy simpática. Y bueno, y aparte que en la película lo hace bárbaro. Entonces yo me la he visto ya tres veces, así que mira, ¿sí? Vamos, pro campeones, pero vamos, así. Es que me encantó. Pero está muy bien, ¿no? Para una alfombra roja. Para una niña jovencita. Eso, apostar por ir de lentejuela. Y pasárselo bien, ¿no? Claro. Bueno, en general, ¿qué os ha parecido la pasarela de...? Hombre, hay modelos muy bonitos, hay donde se yo creo que hay escoger, dos contrastes total, no hay punto hay medio. Hay dos contrastes, claro, pero hay otros que bueno, que son para echar a correr. Entonces, bueno, es lo bueno de estas cosas, ¿no? Que tiene que haber para todos los gustos. Entonces, bueno, pues sí, hay un poco de todo. Yo creo que hay gente que se ha esmerado más una más que otra. Creo que siempre que vas a una alfombra debes de esmerarte, porque bueno, pues vas a visitar la casa de alguien, entonces pues debes de esmerarte. Ahora, bueno, ya sobre los gustos, pues... lo que decimos siempre. Sí, de hecho yo creo que lo que es las alfombras rojas españolas al final siempre se quedan como un paso atrás. Sí, yo creo que aquí la que más triunfa siempre es la de los Goya, en los Goya es donde ves los vestidazos y tal. Estos premios pues pasan un poco más
desapercibido en el sentido de vestido tipo Hollywood, ¿no? Los Goya son las que quizás se acercan más a los de Hollywood y a mí particularmente me gusta mucho más que algunas de Hollywood. Entonces, bueno, pero bueno, sí, había vestidos y trajes de chico interesantes. Pero bueno, también había, pues sobre todo, pues gente que se ve que está empezando y que necesita un estilista o alguien que le recomiende seguir algún que otro camino. A mí, sin embargo, fíjate, no nombrasteis, que creo que debe de andar por ahí, a Macarena Gómez, que para sí, mí fue de las sí, la más tengo. Espectaculares. Macarena, con ese vestido rojo de plumas. No, Macarena. Iba vestida de Dior. Macarena con transparencia. Este es uno de mis looks preferidos. Perdón. Esta sí que es. Que a mí me parece un modelazo muy difícil, sí. Pero me parece muy precioso. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es un modelo de Dior. Transparencias, bordados. Que yo creo que ahí es donde lo dices todo, que es llevo tendencias. Me lo puedo permitir porque lo sé llevar y fundamentalmente. Y es para mí. Porque me va y es para mí. Sí, sí. Y es el que marca un poco la diferencia de lo que son las alfombras. Comparamos este con el de Ana pijama. Alba con el pijama. Fíjate, siendo dos transparencias, exacto, el día y la noche, ¿no? Es decir, marcan la misma tendencia, pero dos estilos totalmente distintos, dos personas totalmente distintas, y una es súper elegante y la otra, bueno, pues se quedó en y lo que a mí yo siempre quiero puntualizar en eso, vas a una alfombra, da igual que tenga menor o mayor categoría, vas a una alfombra, es tu imagen, está en juego, hay que esmerarse mucho más y ahí es cuando fallamos, siempre estamos como un pasito atrás, entonces en eso tienen que destacar un poco más, tienen que darnos más juego, tiene que haber más pros que contras y en este caso, en esta, el balance es que es más cosas feas, por decirlo así, que a destacar. En esto destacan dos, es bueno para las que destacan, porque es lo que suele pasar. Paso a una fiesta y siempre son más de lo mismo y hay dos que destacan, ¿no? Pues al final de 200 personas a lo mejor siempre suele haber dos o tres. Mucha... Bueno, pues hay que poner un poco más nivel ya preparándose a esos Goya. Y vamos a ver en contraposición, que no sé si ganan o pierden, qué pasa al otro lado del charco y nos vamos directamente a los premios de la crítica. A ver qué pasa con esta pasarela. Pues a mí, si hay algo que me ha quedado claro, es que a Julia Roberts últimamente le gustan los pantalones, ¿no? Porque la semana pasada fue una de las mejores, yo creo que por unanimidad, y en esta pasarela, como la visteis, aparte de apostar otra vez por el pantalón, ¿está bien ese efecto de ya acertado con este tipo de modelo, repito, o no?
Bueno, a mí me parece que es un estilismo súper original. Es cierto que se parece muchísimo al anterior, pero bueno, así la palabra es increíble. O sea, yo creo que le favorece muchísimo este tipo de look y lo sabe, por eso lo repite. Y me parece una apuesta muy, muy interesante, la verdad. A mí me ha gustado. ¿Tú repetirías con pantalón, Carmen? ¿Eh? ¿Repetirías con el pantalón? Hombre, yo tan seguido seguramente no, pero por coquetería. Pero bueno, se lo puede permitir, ¿no? También repetir ella. Y aparte le favorece, es decir, la levita me parece un acierto, el pantalón también, está guapísima. Y vamos, para mí iba impresionante idea. Fíjate, a mí me parecieron súper bonitos los dos modelos. Es verdad que si los ves, si fuera otro tipo de pasarela y vieras a dos actrices con los dos, creo que coincidirían en el mero hecho de llevar pantalón con sobrefalda, pero no los dirías que tienen nada que ver, porque son dos estilos completamente distintos de lo que fue la pasada alfombra esta. Y sin embargo, tengo la misma sensación que tú. Me parece que al final pierden un poco los dos, porque es como, bueno, ya le cogiste el punto a esto. Claro. Siendo maravillosísimos los dos y quedándole increíblemente bonitos. Y muy distintos, porque parece que son iguales, pero son muy distintos. No, es lo que estaba diciendo. Claro, lo único que varía es el pantalón en este. Bueno, es un conjunto de Louis Vuitton, a mí me encanta. Varía por el color del pantalón, en este caso ha variado. El otro era el negro, este es en blanco, en versión... ¿Qué ha repetido? Sí, pero es como si llevaras... Yo estoy de acuerdo con vosotras, ¿eh? No repetiría, a lo mejor podría vestir y tal. Pero imagínate que vas a otra fiesta y también llevas un día un vestido y otro día llevas otro parecido. Es lo que nos pasa con Penélope. Siempre la vemos en el mismo estilo y la encasillamos. Nos sorprendería si llevara pantalón. En este caso, a mí me gusta que haya vuelto a acertar, porque volvemos a hablar de ella, porque es maravillosa. En otra versión del modelo sobre falda pantalón, a mí me gusta que haya repetido otra vez. Porque... A mí lo que me gustaba menos en este es el pelo que en las pasadas semanas. La semana pasada, que tenía una melena con onda, me parece que le quedaba más bonito que en este. Y aún así, es pequeñeces, porque a mí me parece que va ideal. De hecho, es de mis preferidas. A mí también, sí. ¿Qué os pareció Charlize Theron, por ejemplo, que es una de las... Lo repito, maravilloso. Me encantó su vestido degradé, maravilloso. Además, el pelo, todo, el maquillaje, bueno, es que es una monada. Entonces, pero es precioso, le queda ideal. Me parece, vamos, va elegantísima, elegantísima. Bueno, es una de las que siempre suele acertar. Suele acertar, creo que sí. Siempre va bien, a veces no está en el top 10, pero siempre está ahí rondando los primeros puestos. Y que ella se lo puede permitir, porque a mí, por ejemplo, reconozco que esa abertura en el ombligo por el cruzado y tal no es lo que más me gusta de los vestidos. Creo que lo puede poner ella. Claro, puede que a lo mejor no a todo el mundo le quede igual de bien. Sí. Te tienes que ver. Desde luego a ella le queda perfecto. Vamos, no se le puede poner un pero. Además, maquillaje, todo muy cuidado. A mí me encantó todo ella el conjunto. Siempre es de las alfombras rojas la más completa. Nunca hay que ponerle un pero. Es la que acierta, entonces, que su look siempre es el más comentado de las alfombras. Es maravilloso. Ese degradé en gris es el vestido de mis sueños. Sí. ¿Sí? Sí, es uno de los vestidos de mis sueños. A lo mejor podía ser que bueno, si ese escote en el ombligo, pues como que no, escote, bueno, la abertura en el ombligo. Pero bueno, haciendo unas modificaciones, como se hacen en todos los vestidos, es un vestido que me apasiona. Es muy, muy bonito. Sí. Bueno, tenemos a muchísimas más actrices maravillosas, a Emily Blunt, por ejemplo, ¿qué os pareció? Fantástica. También la tienes ahí en el punto de mira. Lleva esta pasarela, este fotocall te da más alegría, ¿no? Sí, sí, porque en realidad la mayoría, por no decir todas, van bien y llevan alta costura y se nota la calidad. Este es un Prada, fíjate la tendencia también de las... De las aberturas en los escotes, dentro de una palabra de honor, el cruzado, es sencillo, es la tendencia, que es el blanco, que lo comentábamos antes en el anterior programa, es espectacular, va siempre muy bien, es una de mis favoritas siempre, que me sorprendería que fuera al contrario. ¿Sí? Sí, esta alfombra es la mía, me quedo aquí, a vivir. Bueno, voy a chincharte un poco, ¿qué os parece Glenn Close? Bueno... Te la acabo de bajar 20 escalas. Acabas de bajarla mucho. Además, bueno, es que le queda mal. Yo no sé si es el corte del traje, si es ella mal hecha. No sé a qué conclusión llegar, pero esa chaqueta está mal hecha.
no le asienta ni en el hombre. Sin embargo, yo no la veo tan mal. Igual no es su talla. No es la talla. No es la chaqueta, es el... Es la combinación con esos pliegues de la falda que lleva. No, y la hechura de la chaqueta. La chaqueta no le encaja en los hombros, aquí le hace un montón de arrugas, le tira. No, la chaqueta le queda mal, vamos. No le encaja por ningún sitio, aparte de los pliegues que son horrorosos. Es que no hay por dónde cogerla. No la encuentro tan Esta mal. La podemos juntar con la del pijama. Ah, no. ¿En qué lado estás tú hoy? No, yo no. Yo tampoco. O sea, a ver, a lo mejor no es, obviamente hay cosas tan maravillosas que no es de mi preferido. Gloss, a mí me suele gustar con robar. A mí no es de mis preferidas y tal. Y lo que ves a mí me mata más, a lo mejor es el color, que no soy yo de ese punto ahí tirando al malva. Es un plateado. Ese es un plateado ahí. Claro, es sin vida. El que no te gusta. Un plateado lavado. Pero no me parece tan mal como os parece a vosotros. A mí me pareció horrible. Yo cuando le vi la chaqueta pareció... Me parece... Yo creo que si le cambiase la parte superior, cambiaría totalmente el estilismo. Yo no sé si es que no es la talla, si está mal hecha la chaqueta. Yo creo que es la talla. ¿Verdad? Yo os llevo la contraria. Yo le cambiaría la inferior. Ajá. Sí, perfecto. Bueno, pues la semana pasada una de las grandes protagonistas fue Lady Gaga y sigue en esa línea de hacerse notar con modelazos. ¿Os gustó esta semana? Sí, ya un modelazo. Qué raro en ella. Sí, la verdad es que sí. Qué raro. Por eso os digo, está cambiando. Suele ir muy extravagante y parece que está cambiando, ¿no?, otro tipo de moda. Y la verdad es que el vestido es muy, muy bonito. El vestido es precioso. El vestido es muy bonito, de Calvin Klein, es precioso, la verdad. Sí, precioso. Vaya contraste con la anterior alfombra. Sí. Porque la anterior alfombra, que era lo que estábamos hablando, que era un súper modelazo. Sí. Valentino. Que era muy difícil de mover y que yo creo que en ella lo hacía muy especial. A mí es verdad que el color el azul se me metía ahí, pero me parecía un modelazo. Pero es todo lo contrario a lo que es esta semana, que es como un vestido que se ve que es muy de ella, que es súper etéreo, súper vestido fluido, de sueño, súper fluido, muy romántico, y muy bonito. Tampoco es fácil con esa súper cola que lleva. No es fácil manejar ese vestido. Pero la verdad es que yo también la encontré ideal. Creo que Lady Gaga está cambiando y cambiando para mí. Se está haciendo mayor. Está madurando en sus estilismos. Bueno, y otra de las que también comentamos la semana pasada que nos gustaba era Nicole Kidman y yo no sé si sigue manteniendo... O sea, ahí en ese puesto estupendo. Me lleva Natalia geométrico. A mí lo que no me gusta es cómo va maquillada. Me parece que el maquillaje, no sé si es el maquillaje o son los arreglos de cara. Tampoco no lo tengo claro. Pero no me gusta. El vestido sí me gusta. Es un vestido difícil, es un vestido geométrico y no todo el mundo lo puede llevar. Te tiene que gustar ese tipo de corte. Pero a mí sí me gusta, a mí me gusta cómo le queda a ella. No sé si yo lo llevaría, pero el vestido sí me gusta. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto al maquillaje, hay algo falla, incluso el pelo. El pelo también, no me convence nada. O sea, parece que llevar ahora la melena y como muy suelta, pero sin trabajarla mucho, yo creo que no va nada a favorecer. Es que la semana pasada estaba tan con ese recogido que incluso le puso el detalle del lazo y que destacábamos buenísimo. Que tenía hasta como un poco el look completo. Adoro ese vestido. ¿Adoras ese vestido? A mí adoro ese vestido. Es de la colección Armani Privé, es maravilloso dentro de los que a mí me gustan. Yo estoy hoy discordante, no sé. Lo que a mí me falla en ella es el color del pelo y el peinado. O sea, ahí falla, pero el estilismo es... La cabeza nos falla. Ella es, me parece... Se cambiamos la cabeza y el vestido y el cuerpo. El vestido nos ha gustado. Le cambiamos la cabeza. Pero es verdad que le queda, no sé si es el maquillaje, los arreglos, porque mira que era guapa y está... Era un bellezón. Totalmente cambiada. Está muy cambiada esta chica. Y ese color de pelo a mí también me... La expresión de la cara le ha cambiado muchísimo. Entonces yo creo que, aparte ya un maquillaje demasiado claro, ella ya es muy blanca de piel, entonces entre los focos, las luces, yo creo que no acertó, pero bueno, lo que es de cuello para arriba. Nina Dobrev, ¿qué os pareció? Me encanta.
Es un rojo. Es un rojo valentino maravilloso. Vosotros en cuanto veis rojo ya... Sí, porque bueno, tiráis a él. A ver, es un traje de encaje precioso. Es increíble. Claro. Este vestido le sienta muy bien, pero ya aparte, el propio diseño claro, es muy difícil que lo siente aparte bien, esta también es de las que combinó bien cabeza y vestido, porque lleva un recogido despeinado desenfadado, que le favorece, desenfadado total, que le favorece mogollón con el tipo de vestido que es. Porque es un vestido armado, es encaje, el encaje es pesado a la vista. Y no te resulta, tú lo ves y no te resulta pesado. No, y a lo mejor otra persona pues le hubiese puesto otro tipo de joya en el cuello o algo y con el escote así. Es una combinación maravillosa. Muy, muy bonita, la verdad. Es de mis favoritas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, de las mías también. Y eso que es un clásico, ¿eh? Que aquí no hay tendencia ninguna. Es volante, encaje, recogido, tapado y transparencia. Pero hay clásicos que funcionan. En ella, lo más. También la semana pasada veíamos a Sandra Oh, que es la que había sido la presentadora de la gala que veíamos en la alfombra roja y en esta ocasión pues iba de invitada y no sé qué os pareció Sandra. No me gusta mucho la verdad. Empiezo por los pies y ese tipo de sandalia con plataforma para este tipo de actos no me, o al menos con este estilismo no me convence nada. El escote creo que no le favorece nada, no sé, no me gusta en conjunto. Me sorprende porque el otro día sí que me convenció bastante. Yo estoy contigo, a mí tampoco me gustó. No. Hay algo que me falla en ella y estuve mirándole, volviéndole a mirar. El escote en lágrimas, se le llama así, es un escote dificilísimo. En este caso ella no le favorece. No me gusta el binomio ese, el blanco y negro, yo soy muy de blanco y negro, beige y negro, pero no le favorece. El pelo quizás tampoco. Bueno, o sea, el pelo no es un modelo trabajado. Es como salgo de la ducha, lo seco ahí al aire. Al aire, el bueno, tiene ese rizo y tal, pero da esa sensación, ¿no? Como de... No, no le favorecía. No, no le favorece. Bueno, me voy a pasar a un chico. ¿Qué tal Ricky Martin? ¿Cómo lo veis? Que es un clásico que siempre funciona, ¿no? El hombre sexy latino, ¿no? Se considera el hombre sexy latino más sexy del mundo, ¿no? Pero no lo veis... Sí, mayor. En estilismo mayor. Esa barba. Hicimos algo junto. Esa barba hipster ya no se lleva tanto, ¿no? Tiene una barba un poco fuera de lugares. Entonces a ver, tampoco le favorece. Yo lo encuentro guapo de cara, ¿eh? Quede claro que lo encuentro guapa. Pero es como que antes siempre llevaba unos estilismos como más juveniles es que dentro no de la formalidad. Papá, casado. Y ahora, de repente, lo he visto con este traje y he dicho. Mayor. Se hace como clasicón, ¿no? La palabra es clásico. Y también está un poquito gordito, yo creo, y eso tampoco le favorece. Pobrecito, vaya repaso le estamos dando a ti. Bueno, que no nos importaba si viniera por ahí. No, para nada, estás invitada, le ponemos la silla. Le ponemos la silla. Pero como no va a venir, pues lo podemos poner verde. Lo podéis criticar. Bueno, no sé si hay alguien más de quien queréis hablar, alguien que os quede por ahí en el tintero y que creáis que habría que hablar de ese estilismo. A mí una de las que más me gustan siempre y de las que siempre la sigo porque es una de las grandes para mí es Poppy de Lavín, que lleva un Oscar de la Renta. De Gasa. Que es espectacular el vestido. Yo me quedo con ella también. De Gasa también, con un escote maravilloso. Escotes especiales, de una edad determinada, un cuerpo especial. En ella es justo el acertado, se vistió para ella. Es para mí uno de mis favoritos, el color, que llevaba, el escote, todo. Bueno, Poppy tiene un estilo muy personal, ¿no? Y entonces también yo creo que... Por eso me gusta, claro. Mira, es un vestido muy romántico también. Muy fresco, muy, no sé, me gusta mucho. Cuidadito con esos escotes que solamente se lo puede permitir ella, porque son especiales. Muy. Muy especiales. Por eso yo desde aquí, Oscar de la Renta es otro dios. Entonces es raro que se equivoque él en sus diseños. Se pueden equivocar las que los compran, ¿no? Ahí está. Y que se los ponen, que no se lo ha acertado. Pero bueno, este es favorito. Bueno, el favorito era el de Poppy, el tuyo, Carmen. A mí, Poppy, Nina Droben, Julia Roberts, Charlize Theron. Bueno, tú tenías unos cuantos. Yo tenía unos cuantos, sí. Sí, había unos cuantos que me gustaban. ¿Te has fijado que en esta alfombra tenemos mucho donde elegir? Y que coincide mucho además. Pero es una alfombra totalmente distinta, donde no ves los altos y bajos que vemos en la otra. Aquí más o menos todo el mundo
En va esa misma todo, línea. Va en la misma línea, sí. Digo, en la otra tenemos altos y bajos. Sí, muchos bajos. Pero que también es interesante. Pero que también es interesante. Es interesante porque si no, no tendríamos que comentar. Claro, también es verdad. Pero es que es un horror para mi Argentina. También todas las actrices más o menos son todas más o menos de la misma época, de las que hemos visto. Hay alguna más joven, pero otras. En la otra alfombra había gente mayor y gente mucho más joven. Entonces también el contraste es mucho mayor, claro, la diferencia en la forma de vestir cambia. No te vistes igual que yo, no me he visto igual que mis hijas, aunque a veces lleva alguna cosa de ellas. Cuca, ¿y tu preferida? Yo me quedo con Julia Roberts, una vez más, aunque haya repetido el estilismo, me quedo con ella, sin duda. Me apunto. Y con Poppy. La verdad, mira, justo la última que hemos visto. Y con Charlie Theron, y con etcétera, etcétera, muchas más. Sí, yo me quedo con todas ellas. ¿Y sabes por qué me quedo con todas ellas? Porque moriría porque me dejaran sus vestidos. Ya te lo has puesto una vez. Pásamela a mí, que yo algún retoque que podíamos hacer, pero que me lo pase. Oscar de la Renta, Valentino, Prada, Dior, maravillosos. Bueno, pues no os voy a preguntar qué alfombra os gustó más, porque ha quedado bastante, bastante, bastante claro. Muchísimas gracias a las tres. Y ahora vamos a hablar de corazón, como siempre, con él cerramos el programa, con todo ese repaso a las revistas de esta semana. Pues tiempo ya para repasar las revistas del corazón, hoy con muchas cosas centradas en todo lo que está ocurriendo en torno a GH Dúo, Trío. Un trío lo que sea, ¿no? ¿Qué se cuece en GH? Mira, Ana, ya estamos en... acabamos de empezar con el reality y vamos, ya todo tiene una pinta muy buena. Sí es cierto que hay personajes que tampoco están dando mucho de sí. Son ya los míticos muebles que nos acostumbran cada gran hermano a unos personajes muebles. Hemos tenido hace poco Macoque y ahora tenemos más personajes que no están dando nada de interesante. Y otros pero que dan mucho. Es cierto que los Pantoja siempre están plan, para salvarnos. Están ahí siempre para contarnos todo lo que pasa dentro de Cantora, y lo que pasa dentro de Cantora es lo que a mí más me gusta. Estoy aquí para contaros todo lo que sé sobre Cantora. Y ahora hemos sabido muchas más cosas. Kiko se abrió el otro día en directo, cuando a una pregunta estaban haciendo la línea de la vida, en su recorrido de toda su vida, hablando desde la niñez hasta a la actualidad, cómo ha vivido con estos puntos de felicidad, con estos picos de felicidad y los momentos más tristes. Sí, Kiko, Paquirrín, llamámoslo. Eso, Paquirrín, para que nos entendamos. Efectivamente. Ha puesto como momentos más difíciles de su vida, sin duda, la entrada a la cárcel de su madre, que es un tema que nunca, nunca ha preguntado. Ni verbalizan. Ni verbalizan. Es que es como un tema tabú. Un tema tabú. En su casa, ¿no? Es cierto. Sí. Pero no acaba todo aquí, porque efectivamente necesitábamos algo que nos tuviese enganchado desde el medianoche hasta las 2, porque yo no fui capaz de dormirme. Y contó que efectivamente la época difícil que ha tenido y esto nos hace replantear muchas cosas de que hemos incluso hablado aquí, de este Kiko que parecía que no estaba muy bien encaminado, parecía que era una persona infiel, que se dedicaba solo a la fiesta. Bueno, las infidelidades existen. Todo existe, todo es cierto, pero por fin nos contó que aquella depresión que nos vendieron, que nos contaron, que de los que nos hicieron partícipes, no era otro que una adicción a tres sustancias que él dijo, si no me equivoco, hachís, marihuana y cocaína. Y gracias a la ayuda de las dos mujeres de su vida, dos de las mujeres de su vida, que son su madre, Isabel Pantoja, y su mujer, Irene, tuvo la fuerza de salir. Y esto, claro, imagínate, no sé si fue un jarrón de agua fría encima de mamá Pantoja, pero cierto. A ver,
Él lo confesó, pero yo creo que al principio la Pantoja pues no le habrá gustado que su hijo, que todo el mundo vea públicamente que él fue adicto a las drogas, pero viendo la reacción de la prensa y de todo Telecinco y tal, como poniéndose muy pro Kiko, pues ahora supongo que una vez pasado, que según él lleva un año y medio sin consumir nada, bueno, que los análisis lo dicen, y entonces estará contenta y orgullosa de su hijo que haya salido de eso. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Claro, yo creo que le creo que debería estar contenta de si además es un tema pasado, porque cuando lo estás viviendo, supongo que tienes muchas dudas internas de, por un lado, el dolor que te causa, etcétera. Pero ya una vez que lo puedes contar a toro pasado y que ves que eres tu hijo y que lo cuenta con valentía y qué tal, yo creo que deberías estar orgullosa. Hay alguien que me llamó y me dijo que se decía, se rumoreaba por ahí, que yo creo que también es un poco malicioso la cosa y es rizar mucho el rizo, de que Telecinco lo había presionado para que lo dijese. Para que lo dijese, pues no te extrañes. Pues a mí no me sorprende. Y que todo tiene un precio en Telecinco y a lo mejor... De hecho decían que estaba pactado con la productora, pero no sé si pactado con la productora presionando o pactado que él dijo que lo iba a contar en algún momento. Mira, es cierto es que en la tele las mentiras se cogen rapidito. Rapidísimo. Y no sé si esto, evidentemente no es una mentira, pero si estaba pactado, hay que decir que él tuvo la capacidad de conectar con el espectador, sí. Yo por lo menos empaticé muchísimo. Y cuando algo está pactado o sabes que vas a decir algo en algún momento, estás preparado, a lo mejor puedes, sí, empatizar, pero de otra forma. No, la verdad es que lo contó bien. Lo contó muy bien, a mí me gustó. Y dejó muy buen lugar a su mujer. A su mujer. Bueno, su mujer creo que está dando bastante juego, no las iba al detalle, pero sí creo que ha tenido así momentos que da juego, ¿no? Como cuando se ve, parecía que se tiene burlaba su carácter, un poco de él, que tal, que... Sí. Bueno, que está bien, ¿no? Sí, no es una mujer florero, con permiso a la palabra que no me gusta. Para nada, y gracias a ella que se puso firme con él, él salió de ahí también, ¿eh? O sea, bueno, a ver, el mérito lo tiene él, porque salió de ahí, pues si él no quiere, por mucho que quiera ella, nada. Pero que se puso firme, dijo que casi no podía seguir. Ella, por lo visto, su padre está muy enfermo. Tuvo un accidente laboral, tuvo un derrame cerebral. Y entonces, bueno, pues su padre no disfruta de estos 15 años, que no lo disfruta al 100% porque está como bastante impedido. Y entonces ella no quería que sus hijas pasasen lo mismo que ella, querían que disfrutasen de su padre en perfectas condiciones. Claro. Entonces ella, enferma. Claro, y entonces ella decía, yo no quiero que mis hijas sufran eso. Y entonces se puso firme. Y dijo, si tú no tal, yo te voy a ayudar, esté contigo, no sé, pero yo lo dejo y se lo vamos a ir se lo voy a ir a contar a tu madre, porque yo sola no puedo y tal. Y así lo obligó y así empezó. O sea, que porque yo ella se tengo que decir una cosa, yo creo que Isabel Pantoja, no quiero decir, y sin duda se alegró muchísimo del esfuerzo que hizo su hijo su hijo para salir de todo esto, pero puedo entender también que esa mujer no levanta cabeza. No, la verdad. Es un poco. No sé, es que decían que era café. Pues no sé yo por qué lo decían, chicos, porque es una cosa. Yo voy a cambiar ya de tema, ¿eh? Ya estamos hablando mucho de ella. Sí, sí, sí. No vaya a ser. Pero. Pero sí, entiendo que necesitará un poquito de descanso esta mujer también, porque entre todo lo que. Bueno, también es que gestiona muy mal las situaciones. O sea, las cosas que le pasan le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Pero tampoco las gestiona bien. Sí, es que ahora mismo está, un resumen sería, su madre está muy enferma, su hija no la tiene muy muy controlada, no, como nada le gustaría, nada. Que es una mujer mayor y libre, que puede hacer lo que ya, quiere, por supuesto. Pero como madre le gustaría otra cosa. Tener Oye, un, ¿qué otro pasa tipo con de Chabelita y Dulce? ¿Cómo está esa relación? ¿Pero quién es Dulce? Dulce ya está fuera de la vida de Chabelita. Bueno, hasta que la necesiten. Yo ahí creo que hay un punto muy injusto respecto a Dulce, ¿no? Que se habrá equivocado en cosas o no, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero sí que es verdad que Dulce siempre ha estado en los momentos malos de ella y yo creo que ahí Chabelita, sea como sea, es muy injusto. Chabelita es muy aprovechada. Cuando le interesó, cuando la necesita,
la usaba. Ya, pero yo también entiendo a Chabelita, porque ya llega un punto que aquí nos tenemos que acordar que el artista aquí es Isabel Pantoja. Y aquí están hablando, están comiendo muchos personajes alrededor de Isabel Pantoja. Y tantos. Hemos escuchado hablar la hija del ganadero que trabajaba dentro de Cantora. Hace tiempo, Laura. Hace tiempo que no sale. Es que hemos escuchado todos los personajes que han pasado incluso por ahí. Yo estuve en Cantora, estuve en Fierra, estuve en Medina Sidonia. Y no me, oye, no también me puedes contarlo. Lo puedo contar, lo claro. Puedes contar, lo puedes contar, tengo igual. Igual. Pero quiero decir, ya entiendo perfectamente que Dulce es un personaje secundario que está pasando por conflictos con la madre de Isabel, con Isabel Pantoja, madre, y entonces a lo mejor, si quieres de verdad a tu niña, a lo mejor tendrías que ponerte un puntito en la boca. Yo creo que es que la quiere enfermizamente, que eso no es sano tampoco. Sí, sí, esto sin duda no es sano. Será todo menos que sano, no, pero bueno. Efectivamente. Bueno, y en la casa, ¿cómo va el tema? Porque está Marichus y yo, donde esté Marichus, sé que siempre va a dar juego con el Ruth y con Carolina, que para mí es mi gran descubrimiento a nivel personal, Carolina. Carolina está bajando de forma. Está, ¿sí? Ya sí, tú, ya subirá, tiene sus momentos. Tiene sus momentos, pero sí es cierto que ahora María Jesús nos está dando unos momentos. Nos contó dentro de la casa que su expareja le hizo un amarre. Ay, 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 ay. Y claro, como se hace, necesitamos algo físico de la persona para hacer un hechizo, algo así. En todo esto está Maestro Joao, que siempre nuestro Maestro Joao no se pierde una. Fue el que quitó el hechizo, que le puso... El hechizo que a lo mejor ni había, pero bueno. Que, le quitó. Bueno, se lo quitó. Sí. Y contó que les tuvieron que sustraer fluido. Yo supongo que sea... suponemos. Y no, vamos a saber. Pelos que quitaron en una peluquería, porque del momento en que se que no estaba cerca del fluido, Ruth en la peluquería dijo, mira, te doy este anillo, ya que estamos en este momento tan bonito, y aquí hay un papel albal, mira, me pongo unos trocitos estas mechas que te has hecho, las metemos aquí y nos acordaremos toda la vida de este momento. Esto es un submundo, ¿eh? Esto es para que es un submundo. Poco... Ya te lo digo. No sé qué está pasando. Es un submundo totalmente, totalmente. Y al final fue a quitarse el hechizo y volvió el hombre a Maestro Joao para volverse a ponerle el hechizo. Esta mujer está y ahora le pusieron un hechizo para estar con Gil Silgado de nuevo, ¿o cómo es la cosa? No, porque eso ya, también... eso ya porque es vuelve a estar elección con... personal. Sí. Bueno, estuvieron en Lisboa, hicieron una escapada para hablar de cosas personales. Que no podían hablar en Sevilla, ¿entiendes? No, en Sevilla no. Había que hablar fuera de España. Pero mira, ya que la península ibérica tiene también... Portugal, nos vamos a Portugal. Se fueron ahí, dormieron en habitaciones separadas. Esto sí que nos lo contó. Ahora, si lo queremos creer, bien, pero no, pues yo, sí, pero no queremos. A mí me huele. No queremos. Madre mía, Marichus, sal de ese círculo que te has formado en torno a estos dos y rómpelo por algún lado. Rómpelo por algún lado. Bueno, pues programa que está dando mucho que hablar, pero hay muchos más temas como el de Antonio David, que vuelve a estar en portada, ¿no? ¿Qué nos cuenta? Nada, y poco. Bueno, a ver, cuenta un poco, pero no como para una portada, sinceramente. Yo cuando me dicen que se lo contó todo, yo pensé que me iba a contar lo interesante, qué había pasado con esa pareja, pero nada. Mira, es cierto que el pobre hombre lleva 2 años que ya no está trabajando, porque encima le pesaba una... Dice que Rocito tiene mucho dinero y mucho tiempo libre. Esto y entonces es que se dedica a... Esto es cierto. Y claro, como le acusaron de ser un presunto maltratador, perdió sus contratos en la tele. Y ahora a mí me parece estupendo que este hombre, si la justicia le dijo en plan que es una persona libre, que no es ni un maltratador ni nada de eso, tenga que trabajar haciendo, aunque sea esta portada, y ganar dinero que no pudo ganar en todo este tiempo, porque la otra, evidentemente, con la herencia que tuvo,
quiero decir, estamos hablando de la herencia de Rocío Jurado. No sé qué hay, cuánto será, pero creo que le da para mucho tiempo aún. Oye, si y de quien no sabemos nada es de José Fer y de Gloria Camila, ¿no? Gloria Camila, bueno, hay esas fotos con Chayo, tal, pero que están así en un perfil muy bajo. Sí, ¿no? José Fer no se sabe nada últimamente, no nos da noticias. Que Gloria Camila está trabajando en Volverte a Ver, el programa de Telecinco. Está contenta con su programa, yo la sigo un poquito en las redes, pone que esto es lo que quiero hacer en la vida. A ver, eres mensajera de un programa. ¿Sigue con su novio? Que también trabaja en el programa. Ah, ¿sí? Sí, sí, trabajan los dos. Los tengo despistados, no sé cómo ha sido. Es que los viernes a lo mejor te viene mal. José Fer debe de estar bien, porque si no ya tendríamos noticias. O sea, más o menos debe estar bien. Sí, yo creo que es el mítico personaje. Es buena señal que lleva una cámara encima y un fotógrafo detrás, así que hay que... Entiendo que las cosas estén mejorando si no tenemos grandes noticias. Oye, y Gustavo y María, ¿qué pasó con ellos que superaron esa primera gran crisis? Gran crisis, porque creo que tuvieron otras, pero la grande, grande fue ahora, ¿no? Mira, esto de los montajes de esta gente de... Deja, tienen que comer. Mira, hay una portada de Makoke y Tony Spina. No te crees lo de Makoke. Bueno, yo. Pues no. Siempre que se fueron a Milán a hacer un posado robado malísimo. Así que happy somos, todo el tiempo divirtiéndonos así. Es un poco, pero la gente por la calle no va así. No. La gente por la gente seria. Qué sosos, yo voy. Vas así, es en plan, así sí. de happy, eres una verdadera de la vida. ¿Viste las fotos. No viste, yo soy feliz y voy feliz por la vida. Sí. Yo creo que tú sabes, me conoces. Pero no dando saltitos, no dando saltitos y subiéndote al caballito de nadie, de esas cosas. Yo estoy seguro que los italianos de Milán estarían pensando, ¿por qué le pasa a esta mujer? ¿Qué se metió? No sé, es algo muy extraño. Y estos montajes a mí ya me empiezan a cansar un poco, porque esta mujer ya lleva con Kiko una serie de montajes hechos, y ahora está sin Kiko también haciendo otros montajes, y como si no fuera suficiente, nos regalan la parejita del año, porque ya llevan un año, María la Piedra, María la Piedra o Pascualina. Pascualina, ahí lo tiene. Pascualina, yo sé que soy muy, muy fan de Pascualina. Y Gustavo, nos han vendido un affair de Pascualina en Lanzarote, que no había por dónde cogerlo, pero no había por dónde cogerlo, y ella fue a hacerse el deluxe, la portada, supuestamente un amigo, ¿no? Con un amigo de pero Gustavo. Pero era como un amigo... De Gustavo. Ya, ella pero se lo que supone que iba a trabajar allí, y la escogieron en unas fotos con... un poco acaramelados. Con un amigo de Gustavo, que es dueño de un bar, donde ella en teoría iba a ser el bolo, digamos. Y nada, resulta que no era así. Pero que al final, ¿la historia de qué va? ¿De que hubo termita entre estos dos, pero quieren decir que no? ¿O que montaron como que parecía que había termita, exacto, pero no? Eso. La frase es, le metió mano hasta en el DNI. No. Esta es la frase que nos vendieron. Yo estoy con la segunda parte. Yo creo que el montaje es entre los tres. Claro, el montaje es entre los tres. Es entre los tres y hacemos que para eso, yo vendo las fotos, yo lo veo tal, yo me lo quiso, yo me lo como. Este fue a la plaza, este compró huevo. Y este se lo comió. Y eso es lo que hicieron. Así que ya estoy de estas movidas un poco harto, porque Pascualina la hemos tenido un año entero en televisión. Sí. Un año entero. Pero estaban de perfil bajo últimamente, estaban menos claro. Letalitos, había que hacer algo. Había que hacer algo. Sí. No. Y Terelu... Terelu sí, ha vuelto, sí que ¿no? Esta sí que no hace montajes. Terelu que esta lo pasó fatal, 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 fatal. Pero bueno, de todo se sale, que es el mensaje que no, para mí, Ana, no quedó que no muy claro. Que bien. Que no supo explicar probablemente, porque nos contó, nos relató perfectamente el sufrimiento que estaba pasando, pero yo creo que como persona que está pasando por este proceso y eres una persona pública y tiene una imagen mediática muy, muy importante, a veces hay que hacer un esfuerzo y dejar caer otro mensaje. ¿Cómo lo dejo caer? Pero un poquito más claro, porque yo sé de mucha gente que dijo, pero mira, a mí me asustó,
yo no sé si estuviese en esta circunstancia, se me sometería a esto. Es que a lo mejor no dejó suficientemente claro que ella tuvo un problema añadido, que no es solamente, que no es propio de la operación, sino que ella tuvo una mala cicatrización, infecciones y de tal, pero que es un problema que le pasó a ella particularmente, que otra gente no pasa por eso, la operación es dura de todas maneras, pero que ella tuvo complicaciones, pero que entonces igual no quedó bien claro y después bueno sí que retransmitió que era una cosa con la que había sufrido muchísimo y que nunca olvidará, pero que debería de ser de dejar más explícito lo que pasó tan mal porque ella tuvo un problema añadido de cicatrización y de todo, pero y por eso tuvo que volver a entrar en quirófano. Y en todo esto está María Teresa, que no habla. María Teresa no levanta cabeza. Hizo un feo muy grande a los compañeros de Socialité de María Patiño, que estaba el pobre chico ahí fuera, había llamado para decir si podía decir dos palabras después del deluxe de su hija, que cobró, que tampoco fue un deluxe, que tampoco fueron declaraciones allí regaladas. Y ella pasó delante, si eres una profesional, si estás metida en ella está en cabreada, el juego, que Vigo te puso pies en polvorosa y ella no lo lleva bien. Claro, eso es yo cierto. Creo que ahí está el tema, entre eso y que yo creo que ellas después de todo está viendo como está perdiendo su reino. Sí. De María Teresa Campos, y yo creo que... Pero es que mira, no pasan página, porque Terelu decía, ¿qué le pides al nuevo año? Le pido que mi madre le den un programa de que a ella le satisfaga. Pues señora, si se retire esa señora ya de una vez, que no, que le van a dar un programa ahora, pues que haga una colaboración de vez en cuando para entretenerse, pero que ya está bien, que no siga esperando un programa. Que se vaya con... Pero sí, con Bigote, a disfrutar a Chile, con Bigote, a Chile. No, ella no quiere dejar de ser la estrella, y la estrella hace tiempo que ya fue. No, y luego en medio de todo esto, y yo creo que esto dará ya para otro día, está Carmen Borrego en medio de todo esto, ¿no? Mira, Carmen Borrego, de verdad, al final, aparte de ser la estrella de la familia, porque es la única que está facturando en esta, en esta temporada, entre su hermana, que estuvo tres meses fuera, la madre, que evidentemente la, no... La actriz secundaria revelación. Ahí que no. Es que ganó un premio Oscar, es la Penélope Cruz de Victoria... Siempre fue el patito feo, la segunda de tal, y ahora está como la estrella principal. Sí, está viviendo su momento. Está viviendo su momento y bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Pues veremos la próxima semana si todo esto se va cuadrando y poniendo en su sitio, y vamos a ver las reacciones de todos ellos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, la próxima semana con muchas más cosas.